pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Así como nosotros perdonamos. Porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán. Salmo 63, verso 3. Cada día se añaden culpables a las listas de la popularidad. No se añaden porque aparezcan sus delitos de la nada, sino porque siempre salen a la luz todas las cosas. ¿Y quién se reconoce como culpable? ¿O quién está limpio de delito? Todos reclamamos justicia en algún momento, ya sea en nuestro núcleo familiar o en nuestro lugar de trabajo o entre los amigos comentando nuestras vidas. Pero ¿realmente estaríamos dispuestos a que se hiciese verdadera justicia sobre nuestras vidas? El porqué de esta pregunta está directamente relacionado con la condición del demandante, pues solamente el justo puede demandar justicia, ya que al culpable lo que le queda es suplicar misericordia. ¿Y quién eres tú realmente? ¿Un culpable que debiera rogar por misericordia o un inocente reclamando justicia? Creo que en verdad ninguno de nosotros estamos en la condición de reclamar que se nos haga justicia, por lo cual deberíamos de refrenar nuestras lenguas en cuanto a esa continua queja en la que naufragan nuestras esperanzas. Sí, amigo mío, la queja es la principal tempestad en la que naufragan y se hunden nuestras vidas. Si en lugar de vivir centrando nuestra atención en nuestros ombligos, viviésemos un poco más entendidos de cuál es nuestra verdadera condición, la de inmerecedores de nada, que no sea la muerte, todo sería más fácil. Y no solo sería más fácil, todo sería más hermoso. Me viene a la memoria aquel hombre que estando en el templo se veía más justo que los demás. ¿Sabéis de quién hablo, verdad? En efecto, del fariseo que oraba consigo mismo. Esta historia la podemos encontrar en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 18, versos del 9 al 14. ¿Qué nos lleva ahora? La necesidad de que las misericordias de Dios se renueven sobre nuestras vidas, o el reivindicar ante Dios nuestros merecimientos. Y si delante de Dios no merecemos nada, ¿qué merecemos delante de nuestros hermanos? O dicho de otro modo, ¿por qué te ves mejor que tu hermano? ¿O por qué crees que mereces algo más que él? Y si no mereces nada, ¿por qué te quejas? ¿En qué lo envidias? Porque la queja y la envidia son hermanas. Esto ya lo sabías, ¿verdad? Y si acaso oras pidiéndole a Dios que te perdone, ¿por qué tú no perdonas? Porque tú también habrás leído en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 11, en el verso 4, donde Dios nos dice, perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. El saberse libre de aquello que pesaba sobre nuestras vidas es una de las más maravillosas experiencias que puede relatar cualquier redimido por la sangre de Cristo. Experimentar el perdón en primera persona, sentirse verdaderamente libre del peso que aplastaba tu alma y la condenación que esto suponía, es algo inimaginable para quien no lo ha vivido. Por lo tanto, ¿qué o quién eres? ¿Un reo culpable de haber desobedecido a Dios o un hombre justo que nunca en ningún momento, ni por obra o pensamiento,
desobedeció a Dios. Seamos al menos justos en reconocer nuestra culpabilidad y acerquémonos a Dios, pero no para reclamar algo que solo se sostiene en nuestra imaginación y que solamente se alimenta de nuestro egoísmo. Acerquémonos a Dios con humildad, reconociendo nuestra necesidad de ser redimidos, justificados y perdonados de todas esas cosas que solo tú sabes y que solo tú conoces que viven en tu corazón. Cosas que, aunque crees que nadie las sabe, sí que muestran un fruto de tristeza, amargura y desesperanza en tu vida. Abramos pues las puertas de nuestro corazón a la verdad de Dios, una verdad que se llama Jesucristo y que te está invitando a ser libre. Descansemos en esa verdad, dejémonos abrazar por el perdón otorgado en la cruz. Pongamos nuestras vidas en paz y aprendamos a gozar con el que se goza y a llorar con el que llora, y no a la inversa, como hace el corazón del envidioso. Que Dios os bendiga. Pensamientos diarios, meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.